Hello, Good. good evening. Hello, good evening, Hey, teacher. good How evening. are you? Fine, thank you. How was your How are you? weekend? Did you rest? ¿Te cansaron? Yes, all time. Okay, very good. I like to hear that. Me gusta escuchar eso. Because this week we are going to work very hard. We are going to advance the whole section 2 and part of section 3. Okay? So, a little faster. Vamos a ir más rápido, ¿verdad? De lo que hemos ido hasta hoy. Okay, very good. As I promised, I will practice your cell phone numbers. So I'm going to mute everyone, and I'm going to start. No, no listen, teacher. Okay, sorry. Could you please tell me your phone number, Paul? Okay, my cell phone number is 7602-4699. Okay, thank you, Paul. Thank you very much. Okay, Danny. Hello. No, Danny Jose, can you tell us your phone number? Okay, my number is 7612-4371. Okay, very good. Congratulations. Thank Jennifer. You. Hello, Jennifer, how are you? Hello, teacher. Can you tell us your phone number, please? 709-417-33. Okay, very good. Dinora, can thank you, Jennifer. Dinora, can you tell us your phone number, please? Dinora? I don't know what happened with Dinora. Okay, Erika. Erika Salmerón. Hi, teacher. Hello. Can Hello. You tell your phone number? My phone number is 7561-7442. Okay, thank you very much, Erika. Ricardo Avilés. Hello, Ricardo. Can you tell us your phone number? Hello. Hello. Good evening. Good evening. How are you, Ricardo? Can you tell us your phone number, please? It is 7186-4331. Okay, very good. Okay. Thank you very much. Brenda Calderon, could you tell us your phone number, please, Brenda? My cell phone number is 7067. 6379. Okay, very good. Thank you, Brenda. George, Jorge. Hello, teacher. Hello, Jorge. How are you? Could you please share with us your phone number? My cell phone number is 7231-4428. Okay, very good. Just say three, okay? Three. Okay. Very good. Three. Okay, Reina Villatoro. Hi. Hi, hello, Brenda. Reina, could you please tell us your phone number? My phone number is 7574-7207. Okay, thank you, Reina. Jose Sosa, could you please share with us your phone number? Hello. Hello? My number is 7446-471. Okay, very good. We have a lot of fours in that cell phone. Four, three, four. Yeah, a lot of. Okay, thank you, Jose.
Mario Guevara, could you please share with us your phone number? Good evening, everyone. Good evening. My cell phone number is 7886-3207. Okay, thank you. Thank you very much. Jose Maria Portillo. Hi, Jose Maria. My cell phone number is 6680-9123. Okay, 23. Very good. Thank you, Jose Maria. Luis. Hello, Luis. Are you there, my friend? Hi, teacher. Hi, hello. Could you please share with us your phone number? Okay, my cell phone number is 7708976. Okay, thank you very much. Okay. Ivania, would you like to share with us your phone number? Hola. Hello. My cell phone number is 7163-8177. Okay, thank you. Thank you, Ivania. I don't know if Miguel Baires already participated. Miguel? Yes, yes. Ya me lo dijo, ¿verdad? My cell phone. Okay, go ahead. Adelante. Could you please share with us? Okay. My cell phone number is 7704-8843. Okay, thank you very much. Ricardo Avilés, ya nos compartió, Ricardo. Hello, Ricardo. Yes, teacher. Okay, very good. Congratulations. Creo que nadie se me queda. I think that nobody's missing. Mario. Jennifer, no, Jennifer ya participó, ¿verdad? O se acaba de conectar. Mario dice. Mario, ok, no, Mario Guevara creo que ya, pero sí, okay. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, yeah. Jennifer creo que ya había participado, pero no estoy segura. Hello, Jennifer. Hola, sí, sí había participado. Ya. Ok, very good, congratulations, you did a great job. Jose María is raising hands. Hello, Jose María. Teacher, I don't have a question. El guión en los números telefónicos en inglés no va. No, normalmente no se dice, pero el guión como tal es dash. Dash. Ajá. Pues normalmente no se... No, de un solo se dice los números. Yes. Okay. Thank you. Yes. Okay, you're welcome. Okay, my dear, thank you. With this practice, we close the topic of numbers. Con esta práctica terminamos por ahora el tema de los números. Sin embargo, les voy a pedir que ustedes puedan continuar practicando, ¿verdad? No solo los números básicos, sino que vayan avanzando un poquito más con las decenas y las centenas como les enseñamos. Okay, very good. For today, I would like to share with you the platform. We are going to start 2.1 section. It says, what is in your bag, okay? What is in your bag? Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay, very good. Thank you. Yes. I won't play the video because you already have this video in your access to the course. No le voy a poner el video porque ustedes ya tienen acceso al video como tal. Entonces pueden ir y escucharlo as many times as you want. Las veces que ustedes quieran, ¿verdad? So, I would like to ask voluntarily, who wants to share what they have in their bags and in their backpacks? I need two volunteers. Necesito un niño y una niña para que me diga lo que anda así en su cartera o en su maletín. Que nos cuente, para ver. Volunteers. ¿En español o en inglés, lo que contiene la cartera? Puede ser en español y lo vamos a ir diciendo en inglés. Entonces yo. Ok, Ivania. En mi cartera ando cosmetiquera. La cosmetiquera sería como un makeup bag, ¿verdad? Porque makeup es todo. Makeup bag. Makeup bag. Billetera. Ah, esa es una wallet. Wallet.
Ajá. Monedero. It's like a small bag for coins. Como una pequeña bolsa para monedas. O a mini wallet. Una mini billetera. Pero en realidad es a little bag for coins. Ok. Peine. Ajá. A hairbrush or a comb. Crema para manos. Ok. It's like hand lotion. Alcohol gel. Hand sanitizer. Loción. Ah, some colonia or perfume. And una bolsita con medicamentos. Cubitas, como un pequeño botiquín. The medicine bag, like me. La agenda. Ah, your agenda, right. Lapiceros. Your pen. And un porta tarjetas. Ajá, it's a card holder. Kleenex. Yeah, that's the brand. Los Kleenex son la marca, ¿verdad? Pero they are like... Serían pañuelos. Yeah, sería paper handkerchief, como pañuelos de papel. Sí. Creo que solo eso. Okay, thank you, Ivania, for sharing. Thank you very much. Okay, my dear boys, niños. I want to participate. Okay, go ahead. Adelante. In my bag, I have glasses. Headphones. Okay. Cell phone. Very good. Two pens. My keys. Yes. And my wallet. Okay, very good. So practical. No medicines. No cleaning paper. Nothing about that. No. So practical. Okay, very good. Thank you. Thank you for the volunteers who share what they have in their bags. Okay. This exercise is for us to use the concepts of these and these. Okay. Because lesson 2.2 says, by the end of this class, you will become familiar with the usage of these and these. Vean la diferencia. El these, que tiene una I, ¿verdad? Es un cortito, es this, this. Es una I bien oculta, this. Y en cambio el otro, vean que ni siquiera hago un gran movimiento con los labios cuando digo this. Pero cuando digo these, es como que si mis labios son, como que sonrío, ¿verdad? Y se me ven los dientes. These. These. Entonces uno, el this, que casi no se oye, se oye como entre los dientes, es para decir este. ¿Ok? Y el these, que se tiene que hacer más abierta la boca o los labios, es plural, ¿verdad? Estos. ¿Ok? So I'm going to continue advancing, and here you can have a video in the platform where they can where you can see, and in the platform they are teaching you how to use them. Okay, en la plataforma tenemos un video que nos indica cómo utilizarlos, but I will stop here and I will go to my presentation in order to give you more information. Vamos a parar acá de compartir la plataforma, era para que ustedes se ubicaran, y ahora vamos a compartir la presentación. Okay. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yeah. Yes. Okay, very good. If you see here, when I use this, I'm talking about only one object that is close to me. Estoy hablando de un objeto que está cerca de mí, ¿verdad? Look at the green. Veamos lo verdecito. Singular. Only one object. ¿Verdad? Un objeto. Singular. But when I'm talking about these, I'm talking about more than one, two, three, or more. Cuando estoy hablando de these, estoy hablando en plural y estoy hablando de más de una cosa u objeto. For example, I say, these are apples. Estas son manzanas. And they are in a near distance. Y están siempre a una distancia cerca. Si ustedes se fijan, prácticamente las estoy tocando, ¿verdad? Las otras dos palabras son
plural, perdón, son también singular y plural, pero estamos hablando de far distance. Estamos hablando de una distancia lejana. Aquí near significa cerca y far significa lejos. When I say far in distance, estoy diciendo que el objeto está lejos de mí. Eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? En la plataforma no está desarrollado del todo that y those, pero como son familia, digamos así, lo voy a brevemente tocar en esta clase. I will teach about it this class. That is an apple. Esa, y estoy señalando lejos, ¿verdad? Excuse me. Pero I'm talking about only one apple. Estoy hablando en singular, solo una manzana. And when I'm talking about far away from me, cuando estoy hablando de lejos de mí, but in plural, en plural, I say those are apples. Okay? So I want you to please repeat with me. Quítense el mute de los micrófonos y me gustaría que repitan conmigo. Okay. Okay, very good. Repeat after me, después de mí. Okay, very good. This is an apple. These are apples. I'm talking about the greens. Estoy diciendo la verdecita, ¿verdad? Okay. Now we go with the blue. Vamos con las azules. That is an apple. Those are apples. Okay. Thank you. Okay. Vean que en todos los casos la v suena, es como una d vibrante, como cuando voy a decir, imagínense. Dona. Diga la palabra dona en español. Dona. 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 Uh-huh. Es una vibración entre su lengua y los labios de arriba y los dientes de arriba. Dona. 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 Entonces, esa misma D de dona es la que utilizamos para decir this, that, these y those. ¿Ok? Ok, very good. Let me advance. Avancemos un poquito. Se quedó. Okay, vamos a share esta. Vamos a hacer un new share. A ver si nos deja. Okay, se fue todo. Okay, very good. Now I have here another example. The boy is showing a sandwich, okay, that is very close. Está señalando un sandwich que está bien cerca y dice, this is a sandwich, okay? This is the singular. In the plural, he says, these are sandwiches. We are talking about two. Si se fijan en la primera, ¿cómo sabemos que es un plural además? Porque, ¿qué forma del verb to be está usando? Is. Is. Y el is, sabemos que es singular, ¿verdad? Para okay. Está refiriéndose a una cosa. This is a sandwich. Pero aquí está utilizando además are. Y are del verb to be se usa para hablar de more than one thing. Two, three or more. Are nos sirve para hablar de sujetos plurales. Es decir, más de uno. Okay? So in the other part, it says, that is a banana. Si ustedes ven, hay una distancia más considerable, ¿verdad? Y está diciendo esa. That is a banana. Esa es una banana. Those are bananas. Esas son bananas. Acá, de igual manera, sé que es un singular porque tiene el is. Y acá sé que es un plural porque I'm using are, okay? And I add the s. Y le he agregado la letra s, ¿verdad? Entonces está hablando de un plural. Okay, so if you see here, I have this chart. Tenemos este cuadrito que nos ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, decimos que singular near, para un objeto singular cercano utilizamos this, ¿verdad? Es ahí que casi no se oye, ¿verdad? Casi entre los dientes, this.
Pero, but, when I'm talking about a plural near, un plural cercano, yo digo these. When I'm talking about singular, far, cuando estoy hablando de singular, lejos, utilizo that. When I'm talking about plural and far, I say those. Plural y lejanos, utilizo those. Okay? Here I have other examples. For example, singular, we say this, that. Plural, these, those. Okay? Recuerden que esto se clasifica por distancia y por número, ¿verdad? Singular, plural es número y distancia es lejos, cerca. Okay? Cuando yo digo here, hay palabras claves para que ustedes identifiquen. Hay palabras claves. Por ejemplo, here, cuando yo digo here, aquí, es que lo tengo cerquita, ¿verdad? Casi a la mano. Pero cuando yo digo there, estoy diciendo allá, there. ¿Ok? Entonces, yo digo, this book is here. ¿Verdad? Ese libro está aquí. Here means close. These books are here. Estos libros están aquí, están cerca. But if I say, for example, that book is there, ese libro está allá, it's only one book, but it's far. Es un libro, pero está lejos. Those books are there. Esos libros están allá. Son varios y están lejos de mí. Okay? Here I have another example. This is a red pen. Esta es una pluma roja. ¿Qué significa? Que probablemente la tengo en mis manos, ¿verdad? Porque dice this. If I say these are blue pens, significa que los tengo en las manos, pero estoy hablando de blue pens, de bolígrafos color azul, ¿verdad? Si usted ve, estoy usando are, plural, y pens, plural. ¿Ok? Aquí no lo quiero confundir, pero sí les explico que son la misma palabra, ¿verdad? Solo que en algunos casos hacen el rol de pronombres demostrativos y muchas veces hacen también la función de adjetivos demostrativos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los estoy usando como pronombres, digo, this is a red pen. Esta es una pluma roja, ¿verdad? Pero cuando lo estoy haciendo como adjetivo demostrativo, digo, this pen is red, ¿verdad? Hablo de primero del sujeto o del sustantivo primero y luego lo califico, ¿verdad? De color rojo, is red. Pero de momento no nos vamos a meter ahorita si es pronombre o si es adjetivo, sino que identificar cuáles son para decir plural y cuáles son para decir singular. ¿Cuáles son para hablar de algo cercano y cuáles son para hablar de algo far, lejano? Ok, very good. So here, it says demonstrative adjectives and pronouns. These, that, these, those. Demonstrative adjective describes a noun. Lo que decía, los adjetivos demostrativos describen a un nombre. This chair is broken. Esta silla está quebrada. Entonces el adjetivo quebrado está describiendo a la silla, ¿verdad? Y en este caso, this chair, ¿verdad? This chair is broken. That car is expensive. ¿Okay? ¿Cuál es caro? That car. Which is expensive? That car. These clothes are wet. Esa ropa está mojada. Those birds are flying south. Esos pájaros. What are they doing? Flying south. ¿Qué están haciendo los pájaros? Volando hacia el sur. Hacia el sur. Okay. When I use them as demonstrative pronouns, identify someone or something. Cuando los usamos como pronombres, es porque estamos identificando a alguien o a algo. This is my chair. Esa es mi silla. ¿Verdad? Solo estoy diciendo que es mía, no estoy diciendo más acerca de la silla. No digo que la silla está quebrada, o que es comfortable, que es cómoda, o que es old, vieja. No estoy calificando a la silla en lo absoluto.
I'm just saying, this is my chair. Solo estoy diciendo que es de mi propiedad, mía. ¿Ok? En ese caso, cuando solo establezco la propiedad de algo, de alguien sobre algo, entonces estoy hablando y estoy usando esas palabras, los estoy usando como demonstrative pronoun. That is Peter's house. Aquella es la casa de Pedro o de Peter. These are her clothes. Esas son los vestidos o la ropa, ¿verdad? De ella. Those are migrating birds. Aquellos son pájaros migratorios. Okay, very good. So, now I would like that you can please try to find. I will give you 5 minutes or less, maybe 3 minutes. You will go to the breakout rooms. Vamos a ir a los saloncitos, de nuevo en pareja. And here you have this exercise. It says, a demonstrative pronoun points out or identifies a noun without naming the noun. Un pronombre demostrativo identifica a un nombre o a un sujeto, ¿verdad? Sin necesariamente decir el nombre, ¿verdad? Demonstrative pronouns include this, that, these, and those. And the direction says, write the demonstrative pronoun from parentheses that it best completes the sentence. So you have nine sentences. 10. Tenemos 10, pero en realidad una ya está resuelta, entonces solo nos quedan 9 por trabajar. The example, it says, I can tell that you work very hard. Puedo decir que trabajaste muy duro. En este caso, that, puedo decir que. Es interesante este ejemplo porque that también puede significar que. Puedo decir que, ¿ok? Pero este es un ejemplo, digamos, muy particular. Por eso quedó al inicio. From now on, de aquí en adelante, quiero que vean, que identifiquen de quién estamos hablando y cuál de los dos que aparecen como opciones sería el más adecuado. I will send you to the breakout rooms. Los voy a mandar a los salones. So you will have 3 minutes to discuss with your partner and to decide which is the best option. Van a tener 3 minutos para discutir con sus parejas que se les asigne a través de los breakout rooms y decidir cuáles son las respuestas correctas. And then, since we have 8 groups, tenemos justamente 8 grupos, ¿verdad? Porque los voy a poner en parejas. So at least each group will say one. Al menos cada grupo me va a decir una, diferente a la que los otros grupos van diciendo. Okay, so you decide who will be the speaker person. Usted decide quién va a ser el vocero o vocera. So, is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. No doubts? Yes. No hay dudas? Yes. Okay. I will try to send you the picture. Vamos a tratar de enviar la imagen. Okay. Can you watch it? ¿La pueden ver? ¿Pueden ver la imagen en la pantalla? Yes, yes, I can. Okay, very good. I will send it. De todas maneras, se la voy a enviar. Okay, very good. Let me see. Veamos. Okay. I'm sending, le estoy enviando ahorita. Okay, very good. Okay, perfect. So I will send you to the breakout rooms. Vamos a mandarlos a los breakout rooms. We will have 8. And I will go to visit you. Voy a ir a ver qué están haciendo, chicos. So when the join advice comes, please accept. Cuando el aviso de unirse le llegue, por favor, acéptenlo. Okay, very good.
Dinora? Are you there, Dinora? Can you hear me? ¿Me puede escuchar, Dinora? Hello. Hello, hello. Y que tengo problema con el internet. Me salte y vuelvo a entrar. Ay, lo siento. Intente, Dinora, tal vez un ratito. Pero ahorita. Sí, gracias. José María, su colega Dinora me está reportando problemas para mantenerse en el internet. Parece que está teniendo inestable el internet. Okay. Entonces, si quiere, lo uno con otro grupo y si ella finalmente se logra conectar, lo voy a unir, la voy a unir con otro grupo. Entonces, okay, solo vamos perfect. A tener 7. Ok, voy a salirme de esta vista para poderlo enviar a otro grupo. ¿De acuerdo? Ok. Ok, perfecto. Correcto. Let me see, I will leave. Hola, hola, ¿me escucha, Dinora? Hoy sí la escucho, ahora no la escuchaba. Sí. Vaya, voy a salir de esta vista para poderla mandar a otro grupo. Se van a encontrar en tríos, pero mejor así para que puedan avanzar. ¿Okay? Ahorita voy a buscar la forma de unirla. Solo déjeme salir un ratito de acá. Está bien. Déjeme ver. Ok, por ahí la veo que está, que no se ha unido. Ahorita la voy a mover a otro grupo. Ok, por ahí le va a llegar la invitación para que se una al otro grupo, al 5. Ahorita. Ok, perfecto. Ajá, está en plural. ¿Sí? Entonces habla de muchas personas. Sí, entonces sería this. En la farmacia. Tendría que ser this. Uh-huh. En la tercera tendría que ser this. Para la cuarta. A mi punto de ver, como están hablando de animales, son varias. Entonces sería plural. Personas. Es que las personas son la gente, no. Ah, sí, la plural. Gente está, ajá, está hablando de varias. Sí, porque sí, varias. Entonces tiene que ser este. This, entonces. This. Sí, correcto. ¿Verdad? Sí. Sí. Ok. Oye, la. Number four. La ajá, four. Number four. Animal dos. La 9 sería I can't tell, dice que yo puedo qué tell who is there. Creo que es una oportunidad, es la entonces this, ¿verdad?
Entonces es this porque this es this are. This es this porque this se dice this are. Y this es this is. This is. Y dice aquel this. Number seven. This is my favorite restaurant to eat at. Okay, good. Number two. I can tell that he's upset. Hola, hola Mario. ¿Se fue su pareja o se desconectó? Hola, hola. No vino. No llegó. No. Es que algunas personas han estado teniendo problemas para conectarse, Mario. Lo siento. Le tocó solito ahí, porque single, ya sí. No me percaté por estar ayudando a los otros a entrar a los demás grupos. Y como el suyo era el número 8. Hasta okay. Que abajo me percaté que estaba solito, pero está avanzando, ¿o quiere que lo mueva a otro grupo? No, ya estuvo. Ok, perfecto, okay. Mario. Voy a revisar los últimos dos y ya los okay. Llamo a la plenaria. Bueno. Ok, see you. See you. Nosotros. Take es llamar, ¿no? Y Will, ahorita veo. Dije ella. Ajá. La número 7 dice, puede ser, this is my favorite restaurant to eat, o those is my favorite restaurant to eat at. Puede ser, this is my favorite, ¿verdad? No es those. No. No. This is my favorite restaurant to eat at. Yes. Ajá. That's it. Ok, very good. Ya casi termina. Voy a irlo llamando ya porque ya hay unos equipos que ya casi finalizaron. ¿Ok? Bueno. See you. Bye, está bien. Hello, how was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Interesting. Okay, very good, very good. I would like to share with you my screen. Vamos a compartir de nuevo las pantallas para déjenme ver dónde está la opción. Aquí estamos. Very good. Teacher, okay. I have a question. Tell me, dígame. What's the meaning upset? Molesto, así enojado. No llego al angry, que echando chispa. Angry, I want to kill. No, that's not, but like this. Okay, upset. Ya, cuando dicen ya se le torció la boquita, ya está enojado. In Spanish. It's angry. Uh-huh. That's angry. Angry, okay. Thank very you. Good. Okay, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Excuse me. Ahí está. ¿Quién quiere comenzar, chicos y chicas valientes?
¿Quién es el valiente, valienta? Ajá. Valentinos y valentinas. Number one. George. George. Ok, George. George, okay. Go ahead. Hello, teacher. Hello, my dear. The one. Okay. Is, in the one, permítame. People in the. That. That. Okay. Yes. A ver, cuando hablamos de people, okay, we all. That people attend the ceremony. Sí. En ese caso, tiene una connotación de plural. Ajá, acabo. Ajá. Es. Y todas estas, a ver, pero aquí dice all that, all that, pero es, a ver, discutámoslo bien porque cuando hablamos de persons, si dijera persons, entonces sería these, estas personas. Pero people, aunque implica un grupo de personas, pero estamos hablando de esta gente. Entonces es correcto el that, pero era importante aclarar esta parte porque alguien podría decir, teacher, pero people, que no es un montón de gente. Sí. Pero es como en español, esta gente, ¿verdad? Ah, okay. Sí, okay. Para que haya correspondencia de singular. Will all that people attend the ceremony? Y la gente está lejos, ¿verdad? Entonces, toda esa gente asistirá a la ceremonia. Ahora, si dijera en lugar de people, persons, y llevara la letra S, personas, ahí sí sería these. Okay, pero el reto es, George, que usted lo lea una vez. Sepa cuál es la respuesta, que lea la oración. Okay, okay. Go ahead and read it. Okay. Will all the people attend the ceremony? Excuse me, perdón que se me movió esto. Okay, very good. Will all that people attend the ceremony? Recuerden que es una pregunta, entonces tienen que hacerme la intonation. Ceremony. Okay, very good. Dice José que si lo agregamos al grupo. Josecito, fíjese que yo no soy la administradora del grupo de WhatsApp. Entonces, se lo podemos pedir a Jason para que él lo agregue. Y en todo caso, tuvo que haberle llegado un link para que usted se uniera, porque así fue como yo lo hice. Porque yo también estoy unida a través del vínculo que me mandó Jason. Ok, entonces, thank you, pero ahí sí tendría que ser con JJ. Ok, number two, volunteer for number two. Yes. I can, mira. ¿Quién lo va a hacer? Levantó la mano, Erika. Ok, Erika, adelante, go ahead. I can tell that he is upset. Ok, esta es parecida a la primera, ¿verdad? Yes. Puedo decir que él está molesto. I can tell that he is upset. Ok, very good. Number three, número tres. Personas son. Esta persona. Vean este, bien tricky. Ajá. Aquí estamos hablando siempre de people, pero vea, estamos usando are. Verbo are. Entonces estamos hablando de esas gentes. People es un noun que no le podemos agregar a ese, ¿verdad? No se puede decir these peoples, sino que people es people, ¿verdad? Pero como tiene el are, entonces estamos hablando de. Many. Plural. ¿Cuál sería? Dos. These. Uh-huh. ¿Quién lo quiere leer? ¿Cómo quedó? Luis. These people are ecstatic about the performance. Performance. Ajá. Esta gente está extasiada. Estas gentes están extasiadas. De la presentación.
like the people watching Jennifer Lopez and Shakira in the Super Bowl, like ah, ajá, como en el Super Bowl viendo a Shakira y a J-Lo. Okay, very good. Number four, volunteer for number four. Number four. Number four. Can I read the number four? Yes. Who's saying can I do it? Perdón, que no veo manita levantada. No sé quién está pidiendo la palabra. Mario. Okay, Mario. Go ahead. Adelante. Number four. Those animals are very hungry. Oh, those animals are very hungry. Yes. Those animals are very hungry. Porque estamos hablando de plural y están plural. Lejos, ¿verdad? Mm-hmm. Far. Yeah. Far away. Far away. Okay, very good. Number five. Vi a Erika que levantaba la manita. No sé si Erika quiere voluntariarse para number five. Ya la tenía levantada. Ah, muy bien. Entonces, no. Pero sí. You can do it, Erika. Okay, you can do it, Erika. Five. We will take that chairs inside the living room. Child. Okay, that. Okay, pero estamos hablando de chairs, entonces sería son plurales, these, ¿verdad? Those. Okay, very good. Those, ¿verdad? Léalo de nuevo, Erika. We will take those chairs inside the living room. Okay, chairs. Chairs. La I no suena. Chairs. O sea, perdón. No lleva énfasis chairs. Como la A no suena como A, chairs, sino que chairs. Es como chairs. Una E. El diptongo A y se vuelve E. Chairs. Chairs. Okay, very good, Erika. Let's see. Volunteer for number six. Voluntario para el número seis. José María. Adelante, José María. Yes, teacher. Do you know that hit to the tune? Do you know that? Solo que como es pregunta, hay que hacer la intonation, ¿verdad? No, sí. Do you know that he told the truth? The truth. ¿Tú sabes que él dijo la verdad? Okay, very good. Thank you. Vamos a ver quién más levantó manita. José María ya estaba. Okay, Brenda, volunteer for number seven. Would you like to do it, Brenda? This is my favorite restaurant to eat at. Okay, this. Yes. This is my favorite. My favorite. Yes. My favorite restaurant to eat at. Okay, very good. Number eight. Okay. Okay, ¿quién dijo mi perdón? Oh, Danis, teacher. Okay, Danis, adelante, Danis. Those shops are having sale on Saturday. Okay, those shops are having a sale. A sale. Es como están teniendo ofertas. On Saturday. Están teniendo ofertas el sábado. Okay, very good. And the last one, number nine. Volunteer for number nine. That's ten and will help. Those I count. Ajá, chicos. El último. Okay, Miguel. Adelante, Miguel. I can tell this is the last chance I will get. Okay, this, right? Yes. Because we are talking about only one chance. Puedo decir que esta es la última oportunidad que tendré. I can tell this is the last chance I will get. Okay, very good. Congratulations. You did a great job. Hicieron un excelente trabajo. Thank identifying you. Identifying the right answers. Very good. Okay. Hey. I have here the last one. Tengo las últimas para que las hagamos en equipo antes de cerrar la clase. ¿Cómo nos quedaría esta? Do you know? This. Okay, porque estamos hablando de plural, right? Plural. Okay, very good. 11.
Dos. Okay, because we are talking about plural, right? Plural, right? Those. Okay, those flowers. Esas flores. Cheers. I know. This or that? No. That. Acuérdense que en ese caso el that está upset. Como que, ¿verdad? Okay. Yo sé que estás molesto o molesta. Okay, very good. I know you're upset. Number 13. These. Okay, let's repeat at least the last four. Repitamos juntos al menos estas últimas cuatro. Okay. Okay. Do you know these rules? Do you know these rules? We should bring those flowers home. We should bring those flowers home. I know that you are upset. I know that you are upset. These days are my last in the school. These days are my last in the school. Okay, very good. Is it clear? ¿Estamos claros con este tema? Okay, very good. Now we go back to the platform. Vamos a ir rapidito a la plataforma para ver en qué parte estamos, ¿verdad? Y así ya vamos avanzando. Les recomiendo que al igual que la semana pasada vayan avanzando porque aquí ya llegamos al knowledge check, ¿okay? ¿Okay? Y en el knowledge check usted va a tener que responder a las preguntas what's this? ¿Qué es esto? ¿Verdad? And then you will choose. Okay? Yes. Okay. Y what are these? These. ¿Verdad? Recuerden, aquí no van a ver that y those porque esas no están siendo evaluadas, pero igual se las presenté porque van siempre juntas, ¿verdad? En esto. Pero aquí solo van a trabajar con this. Aquí solo están trabajando con objetos cercanos, singular, plural. This y these. Okay? So you complete the knowledge check, completan el knowledge check y por favor lo mandan sus respuestas, okay? By tomorrow, we are going to learn about the interrogative, about questions and yes, no questions and answers with verb be. Mañana vamos a dar una repasadita a lo que serían las preguntas o las interrogaciones usando el verbo to be y preguntas cortas, ¿verdad? Respuestas de yes or no, ¿ok? Yes. Very good. Okay. So this is going to be for tomorrow. So if you can go to the 2.6 video to watch it, it's going to be great. Okay? Okay. Very good. Okay. Have a good night. Bye. Rest. Bye. And good night. See you tomorrow. Tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Interesting, teacher. Okay, very good. I like you like it. Me gusta que le guste. Okay? See you. Bye-bye. Okay, bye-bye.